En el marco del Día Mundial del Autismo, la psicóloga del Centro de Atención a Personas con Espectro Autista, Ivonne Alejandra Ramírez, señaló que los niños con este trastorno neurobiológico presentan dificultades para comunicarse con las personas. El autismo, así como verlo ya claramente, por lo general se menciona que hasta los 3 años, ¿no? Pero actualmente podemos empezar a trabajar con los chicos desde muy tempranas edades, hacer detección temprana desde el año y medio. Muchas de las veces ya se presentan conductas, pues ahora sí que muy claras, relacionadas con el trastorno, y que podemos identificarlas y podemos empezar a intervenir desde eso. Hay muchos niños con autismo que están incluidos en escuelas regulares, en escuelas de educación especial, y con los cuales pues les puede ir muy bien en la escuela. Ya, por ejemplo, hay algunos que hacia la vida adulta pues llegan a estudiar a lo mejor alguna licenciatura, alguna carrera, y hasta pueden a lo mejor trabajar y demás, no formar una familia. Lo más recomendable es que la familia acuda con un especialista y que vean ese tema, ¿no? Si en realidad el chico es propenso a ese tipo de cuestiones, para que entonces el especialista, pues ahora sí lo pueda tratar. La especialista señaló que el centro de atención brinda terapia en áreas de lenguaje, además de atención médica y psicológica. Sabe que en México se hizo una investigación en el 2017 en la ciudad de León, Guanajuato, y el resultado de esa investigación fue que uno de cada 115 niños mexicanos padece autismo. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.